Nosotros pasamos toda la información, ¿verdad? Canal Sintra Nacional, respecto a las quejas de los socios que hubieron desde principios de este 2015. Estamos siguiendo los cursos legales en cuanto a la imposición de multas. Se han ganado algunos juicios ya por parte de los empresarios. Y como Cámara solo nos corresponde darle todo el apoyo a nuestros socios para que puedan, primero que nada, cumplir en sus revisiones y en el caso de que existan sanciones que se consideran injustas, llevarles los elementos necesarios para seguir un recurso legal y poder botar esas multas. ¿Sí lograron revertir entonces algunas multas? Algunas multas sí han sido revertidas por parte de los empresarios. Hay confianza de que muchas de ellas se pueden revertir. Es, en conjunto, así es. Tenemos que tener respaldo en nuestra Cámara y así la tenemos para poder salir adelante. Nosotros estamos ya trabajando desde hace mucho en cuanto a la capacitación. Tenemos asesoría de parte de un despacho que tiene conocimiento en cuanto al aspecto de manejo de la legislación de la Secretaría del Trabajo. Está asesorando a nuestras empresas y cuando llega una revisión le acercamos el despacho al socio para que cumpla adecuadamente y no quede en duda si este documento que estoy presentando es el correcto o no lo es, y luego cuando regrese el auditor determine o el inspector determine que no es el correcto y venga la sanción, ¿no? Es darle todos los elementos para él. Han habido algunas de las revisiones que se han efectuado desde mediados de año, ahorita han empezado a salir las resoluciones. Acuérdense que las resoluciones no salen de un día para otro, se llevan su tiempo, no sus meses para poder salir, y sí han habido algunas. Todas. Nosotros estamos, cada quien hace su trabajo, la Secretaría del Trabajo pues hace sus inspecciones y nosotros como empresarios hacemos lo propio para defendernos cuando consideramos que las cosas no son justas. Y por lo general el llamado que se le hizo al empresario es no pagar si él considera que no es justo, y de acuerdo a lo que nos proporciona la información que nos presentan los asesores que tenemos, entonces nos vamos al trámite legal.